Ahí. Por aquí, por ahí. Ahí. Muy buenas. Ah, muy buenas. Bienvenidos a El Diario de Uc. Hoy, a ver, voy a intentar hacer resumido, ¿vale? Porque habría varias cosas que comentar. Todas ellas importantes e interesantes. Ajá. Me he enterado hoy, porque yo no estoy muy a tanto, o sea, me gustan las cosas, pero no soy un fanático de esos. Aunque en ocasiones puede parecer que sí. Pero hoy cumpliría 40 años el invento del Mac. Que Apple hizo. ¡Anda, el Mac! Sí, me he enterado por la tarde 40. Y digo, anda. ¿Pero cómo? Porque me llegó una cosa que estoy suscrito del archivo de Steve Jobs. Y digo, bueno, qué curioso. Nosotros en este año hacemos 9 años que conocemos lo de Apple. Lo de Apple, 9 años. Sí, pues no, fue en 2015. Ya ves. Pues sería el año que viene, pues, para hacer 10. Pues ahí. Y la verdad es que lo hemos aprovechado muy bien. Eso estaba pensando, es que. Sí, ya me hubiera gustado que hubiéramos dado ese paso hace más años. Sí. Porque hubiéramos. Eso ni se sabe. Ya. Pienso, vaya. Bueno, pero. Pero bueno. Sí, mejor pensar en todo lo que se puede hacer. Eso, ahí está. El caso es que así de escueto es eso, o sea. Porque dices, sí, 40 años. Muy bien. Pues excelente. Estupendo, y así, sí, sí, sí. Y así que pasen. Hasta el infinito y más allá. Sí, sí, sí. Completamente. Pues mira. Qué bueno. En un día así. He resuelto una cosa. Ah, sí, lo que me has contado. Sí, tremendo. Eso, qué bueno. O sea, para resumir, eso sí que cuesta resumirlo. Porque a veces hay que instalar una aplicación que tiene un sistema un poco peculiar de instalación. Lo suyo en Mac, sobre todo, es instalar cosas que estén en la App Store. ¿Vale? Porque esa es la garantía y la seguridad absoluta de que esa aplicación tiene todas las seguridades y vistos buenos y todo de Apple. Pero no todo el mundo pasa por ahí. Ya. Y entonces hacen las aplicaciones un poco en paralelo y las tienes que instalar un poco como se instalan en Windows. A lo bruto. A lo bruto. Pero lo explico mal, ¿eh? Yo no sé explicarlo bien eso, porque hay como dos o al menos tres formas de instalación. Porque cada desarrollador va a hacerlo de una manera diferente. Pero cuando tú te bajas el instalable, el Mac te dice, ¿esto qué es? Sí. Te advierte, tiene que advertirte. Bien, pues en el año pasado que tuve que hacer una cosa de técnica para intentar recuperar datos perdidos en el Mac, pues tuve que instalar una aplicación de esas complejas. Tenías que dar permiso, tenías que hacer de todo. Ya. Una vez acabado el estudio y todo el trabajo y tal, pues la quité. Sí. En Mac, las instalaciones normalmente, te vas a donde están las aplicaciones, la tiras a la basura y se acabó. Y se acabó. Falso. Algunas, como esas especiales, requieren un desinstalador. Ya ves. Como sucede también en Windows. O sea, que tienen, para instalarlas necesita un instalador. Sí. Para sí, normalmente una cosa que se llama .dmg. Sí. Y entonces ahí, me suena. Plip, plip, y ya está. En Windows es exe, pues en Mac no. Porque como tira más a Linux, pues eso. Bien. O sea, un desinstalador. Sí. Si no lo haces con desinstalador y lo tiras y ya está, muchos restos de esa aplicación se quedan. Se quedan ahí, ya ves. Y algunas de las opciones que has elegido se quedan. En un segundo plano que no vas a ver. No lo vas a ver, pero hasta que entras ahí y dices, ¿y esto qué hace aquí? ¿Esto qué es? Y entonces, como no te molesta, porque realmente es que no te está molestando, ni perjudica nada, ni nada de nada, pues lo dejas. Pero, ¿qué ocurre? Que puede ser que más de 10 aplicaciones las hayas tenido que instalar así,
y en segundo plano se estén quedando. Y, en eso y que vivimos que no de ajustes, pasa nada, pero algo. Pero pasa, está haciendo cosas que no te gusta ver eso ahí. Ahí está ocupando de todas formas ahí. Es que no es tanto como ocupar, como ya. Acciones que no sabes cuáles son. Eso es lo bien peor. Es como que tienes por ahí una caja detrás del sillón. No pasa nada. Pero de esto que puedo acumular porquería y no sé qué. Y... No, sí. Quítala. Tienes que mover el sillón, tienes que hacer ahí. Hazlo. Eso. Bien. Pues después de todos los meses y por una consulta en las comunidades de Apple, digo que tenía ese problema, que se van acumulando ahí aplicaciones que no se usan. Uh-huh. Pero no lo vais a estar entendiendo porque no son aplicaciones que no se usan, sino cosas de segundo plano. En fin, voy a intentar quitarla. Hago una búsqueda de los archivos. No aparece nada. Digo, vaya. Hago que aparezcan los archivos que están ocultos en Mac. Uh-huh. Aparecen en esa aplicación unos restos, una carpeta, no sé qué. Uh-huh. Digo, no, mira, la tiro. Nada, uh-huh. Sigue apareciendo. Sí. Pero no. Al final he tenido que instalar otra vez la aplicación. Uh-huh. Y luego volver a desinstalarla, pero con las instrucciones. Como veía que aún así no se quitaba, he tenido que utilizar más cosas raras todavía. Uh-huh. Que es entrar en terminal, eso es lo raro. Terminal es donde se escribe en código. Ah, ya. Y ahí pones un código, sudo no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, reinicias y se acabó. Y se acabó. Bueno, eso, ¿no? Pero claro... Para dar con eso has tenido que tardar y perder unos 45 minutos o así, pero todo el rato buscando en inglés. Yeah. Y al final lo que funciona es la intuición. Sí, sí. Y otra vez ya me pasó que una aplicación se quedó mal. Uh-huh. Y la tuve que instalar para desinstalar. Sí, eso está bien por lo de lo que has hablado del desinstalador. Sí. Pero es preciso para eso. Tampoco lo ha desinstalado de todo. Ni se quitaba eso del segundo plano. Ah, ya, ha sido con el código. Ha sido con el código y reiniciar. Eso sí que ha sido lo definitivo. Uh-huh. Ya ves. ¿Que pueda pasar con todas las aplicaciones que son de terceros y que no? Puede pasar así o puede pasar de la mil una. Sí. No, nunca sabes. No, además, ¿cómo va a ser eso? En la informática puede pasar. Porque, por ejemplo, lo que sea, de todo. Por ejemplo, todo lo que son bibliotecas de música que sí, tenemos, sí. De Native Instruments, por ejemplo, para desinstalar eso, ya es. No te puedes ni imaginar. Es que eso lo. Porque los sonidos van por otros lados y tienen que juntarse por aquí y tienen que juntarse por allá. Uh-huh. Y tienes que ir editando por carpetas y más carpetas y más carpetas y dices, jolines. Y todo dando permiso con el código de seguridad. Tremendo. Uh-huh. Y bueno, pues con paciencia ya ves. Se pueden conseguir. Claro, eso, o sea, pues pasa. ¿Por qué? Pues porque estamos siempre pues trabajando, creando, tenemos un montón claro, de archivos. Sale... Y como lo del otro día que dije que tuve problemas con el NAS, pues también ha sido solucionado a base de buscar. Uh-huh. Pero en tu propio sistema sí. Hay un montón de cosas que por seguridad no te dejan hacer, las tienes que quitar, luego implementar de otra manera y otra vez recuperas el control. Pero claro, por un fallo sí. Te obliga a hacer todo eso. Ahí está. Y para todo realmente hace falta tiempo. Sí. Emplear ahí un tiempo y eso es lo que da rabia. O sea, que dices, es que estoy aquí, llevo iba a hacer ya una cosa y al final no puedo hacerla y etcétera, etcétera. Claro. Ese es el pequeño gran sí. Fallo. Es que ten en cuenta que o sea, están la idea principal, la primera, por así decirlo, era que fueran una ayuda. Sí. El ordenador.
Luego se ha convertido en el como el rey y el que, en el sentido sí. de que tienes que, en vez de quitarte tiempo muchas veces, es que claro, de darte tiempo muchas veces te lo quita. Sí, pero eso, ¿cuál puede ser la excusa desde el que defiende que el ordenador te ayuda? Hombre, es que te complicas mucho. No, no me complico mucho. No. Si me das la opción de poder hacer esto, 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 esto y lo demás para allá, lo hago y buscaré si puedo hacer algo más también. Ahí está. Que es que lo que pasa con el ordenador es que es como un espacio como infinito. Mm-hmm. O sea, sí, tiene tantas cosas que no puedes llegar a conocer mm-hmm. todo y a saber todo. Y como dices, algo sencillo, es que no. 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 Es que además, el desarrollador de una aplicación, por ejemplo, piensa en A, B, C hasta la Z. Sí. Cuando la pone ya en funcionamiento para el público, incluso antes, con betas para los que la quieran probar, uh-huh. pues está ahí en el abismo esperando a ver qué van a hacer. Y empiezan a usarla y dice, bueno, pues mira, no ha ido tan mal. Uh-huh. Eso en las betas. Pero luego ya cuando lo lanza para que lo use todo el mundo, Vienen los errores, vienen las... O sea, que realmente es como por el método de ensayo y error, ¿no? Exactamente. Ensayan, hacen la actualización, descubren los errores, se rectifican, se hace la actualización. La actualización mejora cosas, pero también rectifica todos esos errores que van diciendo las personas. Oye, pues mira, te falla esto, falla lo otro... A mí me ha fallado acá y allá. Y claro, resulta que ahí tiene el misterio, porque un ordenador, entre las actualizaciones de software y las aplicaciones y los programas, o sea, realmente es como algo mágico, ¿no? Que... También. Es que yo lo veo todo mágico. Bueno, o sea, más... Y este es el software que tú puedes ver y que tú puedes ver que llegan actualizaciones si no lo tienes en segundo plano y se actualizan solas, que ahí no está. Es muy recomendable, pero bueno. Luego están actualizaciones de dispositivos ultra pequeños, como por ejemplo los AirPods, sí. que tienen actualizaciones de firmware. Y el firmware tú, si eres muy conocedor, te enterarás, pero si no... Nada. O sea, es que tanto, no vas a verlo en la vida. Hay tanto desconocido y además ahora en segundo plano dices, pero es que luego a lo mejor puede haber en tercer plano. En tercero, bueno, y infinito. Y en cuarto. Y dices, ¿y qué hay por ahí? De hecho, no sé qué está pasando. Precisamente en los Mac funciona así un poco la cosa. Uh-huh. Que se están actualizando cosas que. Ya digamos que aunque suena mal, no te tienes ni por qué enterar. Ya. Pero yo cuando me enteré dije, hombre, la idea no me parece muy correcta, pero bueno. Claro que pasen cosas en tu ordenador que tú no sabes que están pasando. Sí. Pues pasan. Pues ya ves. Y es tremendo. Oye, tú, nos vamos. Sí. Que venga. Mañana más y eso, ¿vale? Eso. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué locura.